Nos reunimos con la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para hablar de la Estrategia Nacional de Seguridad. Acordamos mejorar la atención y agilizar los trámites que brinda el ayuntamiento a la población. Acordamos, con los tres órdenes de gobierno, mejorar las estrategias de prevención de la violencia. Festejamos el aniversario de Nezahualcóyotl con la Orquesta Guayacán del Ayer y Dani Daniel en el Festival Cultural Nezatitlán. Celebramos el 31 aniversario del Centro de Información y Documentación de Nezahualcóyotl, CIDNE. Pueden venir a identificar cuál es la historia de Neza. Y esa solamente se puede encontrar aquí. Realizamos trabajos de limpieza y desasolve en colonias afectadas por la lluvia. Celebramos el Día Internacional del Libro con lecturas en voz alta. Aplicamos la vacuna contra COVID-19 a rezagados mayores de 18 años. Disfrutamos la música de Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Coque Muñiz en el Festival Cultural Nezatitlán. Acordamos con niñas y niños de Neza realizar el cabildo infantil cada bimestre. Celebramos el Día de la Niña y el Niño en el Festival Cultural Nezatitlán. Neza, capital multicultural.